darles la cordial bienvenida y con unos temas que creo que para todos nosotros son bastante interesantes y vamos a tener la oportunidad de compartir pues los trabajos que han venido desarrollando cada uno de ustedes, cada una de las presentaciones y como está previsto también dentro de la programación, pues algunas personas actúan como presentadores y como ponentes y algunos otros de esta misma, de este mismo grupo de auditoría y aseguramiento actuaremos como o van a actuar como comentadores. Entonces, quiero darle la cordial bienvenida al señor Carlos Alberto Vargas, quien es candidato a PhD, a PhD en filosofía, magíster en administración de la Universidad de Medellín, quien nos va a presentar sobre el tema de la propuesta hermenéutica para leer confianza y confiar en rely, confidence y trust en la traducción al español de las NIAS. Carlos Alberto, bienvenido. Puedes prender tu cámara, tu micrófono mientras estés haciendo la presentación. Para los demás integrantes, agradeceríamos mientras no estén haciendo presentación e intervención, mantener los micrófonos cerrados y las cámaras también, más por optimizar el recurso de la comunicación y del internet, o sea, las cámaras apagadas también. Carlos Alberto, bienvenido. Te recuerdo que tienes 10 minutos para la presentación y adelante, por favor. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Sí. Perfecto, Sí, listo. señor. Para yo compartir la pantalla. Claro, sí, señor. Bueno, muchas gracias. En este momento están viendo la pantalla. Sí, señor. Perfecto. Quisiera empezar este breve diálogo con un cuento de García Márquez, quien decía que en un pueblo una señora una vez se levantó con un presentimiento de que algo muy grave iba a pasar en ese pueblo. Le contó a sus hijos este presentimiento y sus hijos simplemente la trataron como una loca. Sin embargo, los hijos se fueron hacia la plaza del pueblo y empezaron a contar el presentimiento de la madre, argumentando que estaba loca. El caso es que hacia las 2 de la tarde, todo el pueblo ya sabía del presentimiento de la señora y estaba a la expectativa de que algo muy grave pasara en el pueblo. Las cosas cotidianas empezaron a convertirse en cosas extrañas para ellos y por fin uno se levantó y dijo: "Yo me voy de este pueblo y yo no quiero esperar a que suceda algo muy grave". Antes de irse, incendió la casa y se fue con su familia, y así paulatinamente cada uno de los habitantes se fueron yendo e incendiando sus casas. Cuando estaban a lo lejos, la señora, cuando miró el pueblo en llamas, dijo: "Yo les dije que algo muy grave iba a pasar en este pueblo y me trataron como loca". Quiero empezar este diálogo con este cuento porque muestra la grandeza de lo que es una palabra. Cómo una palabra puede transformar realidades o incluso puede crear realidades gracias a las consecuencias de lo que se está llevando allí. Por ello, yo en mi investigación doctoral estoy trabajando el tema de la confianza específicamente en la administración o en la empresa. Y me he encontrado que la confianza tiene muchas acepciones. Como contador, también sé que en el área de auditoría, el principal objetivo de la auditoría es incrementar la confianza de los usuarios de la información. Entonces me pregunté eso: ¿qué significará la confianza propiamente en el ámbito de la auditoría? Y de allí fue donde surgió como todo este interés mío relacionado con cómo leer confianza y confiar en las normas de auditoría. Y lo que hice fue una propuesta hermenéutica para leer confianza y confiar en rely, confidence y trust en la traducción al español de las NIA. Por tanto, el objetivo de esta investigación es desarrollar una propuesta hermenéutica para leer confianza y confiar en rely, confidence y trust en la traducción al español de las NIA a través de una contrastación de la literatura científica en auditoría.
para poner de manifiesto el inconveniente de la traducción que es el español, cómo confiar y confianza de estos términos mencionados. Bien sabemos que hay un adagio que dice traductor, traidor. Inicialmente, dentro de la investigación, empecé a mirar el logos como lo diferencial humano. ¿Por qué? El filósofo Austin decía que en algunos casos y sentidos decir algo es hacer algo, como lo veíamos en el cuento con el cual inicié. La realidad se creó a través de la palabra. Ahora bien, detrás de una palabra lo que se esconde es una realidad más profunda que desde la antigüedad se ha conocido como logos. Infortunadamente, este término logos ha sido traducido al español como racional. Fue Aristóteles quien dijo que el ser humano es un animal dotado de logos, pero en Occidente se ha traducido como un animal racional. Y esto ha sido una injusticia con el término logos propiamente. Todo esto nos muestra una cuestión, y es que el diferencial humano, es decir, el logos, es lo que hace que el ser humano sea lo que es. Y en ese orden de ideas, las palabras no van a tener un sentido unívoco, sino que van a depender mucho de quién la exprese y quién la reciba. Por tanto, de acá se infiere que las cosas no son lo que son, sino como nosotros las interpretamos o como nosotros las significamos. Por eso, cuando nosotros nos vamos a acercar a unos términos específicos, en este caso como confiar y confianza, o en el idioma original, con las categorías que ya les mencioné, lo que debemos hacer es un acercamiento hermenéutico al texto. De allí que sea un inconveniente, como lo voy a demostrar, tomar como significado para los conceptos rely, confidence and trust del idioma inglés, lo que se entiende por el término confianza y confiar. ¿Cuál fue la metodología que hice para esta investigación? En primer lugar, lo que hice fue buscar en las ISA, en todo el marco de aseguramiento, los conceptos relacionados de rely, confidence y trust, para mirar dónde estaban específicamente. Posteriormente, hice una revisión estructurada de literatura, buscando con unas palabras clave, con los términos que ya les mencioné, en las bases de datos Web of Science y Scopus desde el año 2010, que tuvieran los términos rely, confidence y trust y el término audit, tanto en el título o en las palabras clave o en el tema, dependiendo de la base de datos que teníamos. Todo esto, ¿a qué me llevó? Me llevó primero a encontrar algunas entradas de los términos específicos trust, rely y confidence en la ISA, sobre todo haciendo mucho más énfasis en rely, que es donde más entradas aparecían. Y encontré específicamente 32 textos que hacían referencia a los términos en las bases de datos, rely con un texto, confidence con 10 y trust con 21. Y es paradójico porque las NIA, donde menos tienen es en trust, mientras que en la literatura de auditoría, donde más investigación hay es justamente con el término trust. Para ello, entonces, los principales hallazgos que encontré en esa revisión fue que el concepto rely, tanto en la revisión de literatura como en las NIA, hace referencia sobre todo a los controles, cuando estamos hablando de probar controles, por ejemplo. Confidence está más relacionado con la percepción de la competencia, de la habilidad del auditor específicamente. Mientras que trust es visto como una amenaza. ¿Por qué es visto como una amenaza? Porque se parte de la definición que confiar es hacerse vulnerable. Por tanto, las claves hermenéuticas que yo tomé para interpretar rely, confidence y trust en el lenguaje de las NIA son lo siguiente. Lo relacioné desde la sociología y desde la filosofía. Desde la sociología con Luhmann y desde la filosofía con una filósofa, Annette Weir, y con otra filósofa que se llama Karen Jones. Confidence, si nos basamos en Luhmann, dice que es lo más cotidiano que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando tomamos el bus, nosotros confiamos en el conductor del bus, confiamos en el piloto del avión. Son cuestiones más cotidianas y son más relacionadas con confidence cuando tenemos relaciones con la economía y la política, por ejemplo. Mientras que trust es algo mucho más familiar. Son más de relaciones interpersonales. Presupone situaciones de riesgo y por tanto hay un componente de decisión y acción, mientras que confidence, yo no me estoy preguntando continuamente lo hago o no lo hago, en trust si nos preguntamos lo hago o no lo hago. Por su parte, la diferencia entre rely y trust está básicamente sustentada en lo siguiente: no necesariamente rely está motivada por buenas intenciones hacia el otro, y ahorita lo vemos como las pensadoras lo proponen. Trust está relacionado con la buena voluntad. Y solo se puede confiar en las cosas que tienen voluntad. Confiar desde trust.
Por tanto, Annette Bayer, la filósofa neozelandesa, dice que aún podemos confiar, rely, donde ya no confiamos, trust, porque dice que para nosotros confiar desde el punto de vista de rely puede ser porque las personas estén pensando en las sanciones que van a recibir, mientras que trust está incluida es la buena voluntad. De igual manera se puede confiar, decía Karen Jones, rely en las máquinas, pero nosotros no confiamos trust en ellas. Entonces ahí vemos la diferencia, porque la diferencia entre rely y trust está sobre todo en la voluntad. Por tanto, yo propuse una matriz hermenéutica para leer confianza y confiar en las NIA. Esta matriz está compuesta por los tres términos que hemos estado dialogando y cuál es la dimensión predominante, a quién está dirigida y cuál es el alcance de la victoria. Entonces, la confianza tiene básicamente tres dimensiones, que es cognitiva, que tiene que ver con el saber, afectiva, con las emociones, y cognitiva, que es con la voluntad. Entonces, rely, la dimensión predominante es más cognitiva, está dirigida a la relación con cosas y en el alcance de la auditoría es propiamente con controles. Cuando veamos rely, mi propuesta es que la debemos mirar así. Cuando veamos confidence, la dimensión predominante es la cognitiva, está más dirigida a relaciones impersonales y el alcance de la auditoría son todas las partes interesadas. Trust, por su parte, tiene las tres dimensiones, es decir, cognitiva, afectiva y conativa, está más dirigida a relaciones más personales y dentro de la auditoría lo debemos ver siempre como una amenaza. ¿Cuáles son entonces las conclusiones con ello? Primero, decir que es difícil no caer en la instrumentalización de los conceptos en la contabilidad. En segundo lugar, ¿por qué digo esto? Porque nosotros tomamos conceptos éticos, por ejemplo, como el de la confianza y lo instrumentalizamos muy fácil. Un ejemplo de esta instrumentalización, en un artículo encontré que decía que debíamos utilizar la confianza como trust con los empleados del cliente para obtener información si había fraude. Miren que ahí no es buena la voluntad. Todo esto me lleva a pensar que en la contabilidad se requiere hacer más diálogo interdisciplinario, teniendo conciencia de que hay alcances epistemológicos de diferentes conceptos, por ejemplo, como el de confianza, que descansan en la ética y, por tanto, en la filosofía moral. Nosotros debemos ser mucho más abiertos y no centrarnos únicamente en nuestro saber. Y finalmente, es importante tener en cuenta que si la relación del auditor está más relacionada con confidence, no podemos supeditarlo solamente a la competencia porque se puede caer fácilmente en cuestiones antiéticas. Pues como lo decía Platón, con el mismo saber, el médico puede curar, pero también puede hacer lo contrario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Carlos Alberto. Estuvo justo en el tiempo previsto. Agradecemos entonces los comentarios de parte de Gislene Diana Martins y Saulo Silva Lima Filho. Por favor, si bien tienen, prender su cámara y su micrófono. El tiempo estimado para los comentarios es de 5 minutos. Adelante, por favor. Professor, buenos dias. Sou brasileira. O trabalho que eu peguei para debater foi outro. Foi do governo local. Eu não tive acesso a esse trabalho. Fique tranquila, professora. Eu sou quem tenho que fazer isso. Falo para o professor, tá? Beleza, obrigado. Eu apresento agora meu trabalho, é isso? Não, acontece que parece que há um erro. Eu sou ponente também. Vou falar para o professor, tá? Obrigada. De nada. Buenas tardes, o buenos días allá. Parece que hay alguna confusión. Yo soy Guillermo Palacín, soy el responsable de los comentarios de el magíster Carlos Alberto Vargas. Parece que hubo alguna confusión. Me voy a permitir, pues, dictar los comentarios. Okay. ¿No? Muy bien, Guillermo. Muchas gracias. Sí, disculpas, pero la información que tengo sí era a cargo de Giselle. Bien, adelante, por favor. Gracias. No sé si gusta confirmar entonces. Bueno. Disculpe. Maestro Néstor, la persona de Brasil me comenta que ella no es la responsable de ese artículo, que ella tiene otro a cargo. Y pues yo era la persona responsable. Entonces, usted decida, por favor. Sí, sí entiendo, señor Guillermo, la persona que iba a hacer los comentarios era usted o
Sí, señor. Bueno, adelante, por favor. Adelante, sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Pues en primer término, felicitar a Carlos Alberto. Realmente, pues es un estudio muy bonito. Desde el momento en que comencé a leerlo, me llamó muchísimo la atención. Expresarle, pues, mis felicitaciones. Es un estudio que permite reflexionar muchísimo, principalmente. Creo que el objetivo del estudio fue cumplido. Efectivamente, hay que hacer un acercamiento hermenéutico y más sobre esos tres conceptos que son tan trascendentales en el área de la auditoría. Casualmente, pues, también estudio confianza nada más en el área de capital social y, pues, realmente aprendí mucho sobre ese estudio. Existe una discusión muy clara de los conceptos desde, pues, un alcance epistemológico y ético y, pues, coincido efectivamente con él en que el RELAI desde esa dimensión cognitiva está efectivamente dirigida a esas relaciones con las cosas y que dentro del alcance de la auditoría, pues, está referido a los controles. Puntualizó muy bien el tema de confidence también, desde esa dimensión predominante cognitiva, coincido en que también se dirige a esas relaciones impersonales y dentro del alcance de la auditoría no hay otro lugar sino con los stakeholders. Y en cuanto a TOTS, efectivamente, sí, ahí tiene que ver con las relaciones personales y se convierte efectivamente en una amenaza. A nivel general, considero que la metodología que empleó para llevar a cabo su estudio es muy pertinente, fue muy idónea y me gustó mucho porque puntualizó efectivamente dentro de ese estatuto científico que fueron las ISAs las que utilizó, en qué partes utilizaba efectivamente confianza y para poder llevar a cabo eso sé que no es tarea fácil, pero lo dejó muy bien delimitado. En términos de las conclusiones, considero que quedaron también muy claras y hay una discusión muy puntual de cada uno de los temas. Creo que es la única parte donde habría posibilidad de quizás ajustar un poco, quizás ser un poco más puntuales al inicio del artículo. Efectivamente, así como comenzó su ponencia, al principio me llamó la atención porque trajo a colación algo sobre Gabriel García Márquez, pero bueno, no deja de ser interesante. Creo que hay ahí oportunidad para quizás puntualizar algo más para que el lector de pronto no divague tanto al inicio, pero a nivel general es un estudio muy, muy particular, muy interesante y vaya que una muy buena propuesta para poder leer estos términos tan complejos en el área de la auditoría. Felicidades, Carlos Alberto. Gracias, Guillermo. Tendré en cuenta la sugerencia que me hace para lo del principio, que sé que es un poco extensa y de pronto ahí también lo he considerado que me fui un poco más allá de quizás del alcance y si la persona estaba pensando solamente en la auditoría se pueda perder al principio en sí. Efectivamente, pero realmente muy, muy buen artículo y te felicito. Es interesante ver cómo personas de nuestra área también se interesan por esa parte del significado que es tan relevante, efectivamente, y me gusta cómo reflexionas. De hecho, leí tu artículo durante viajes, lo volví a leer, pero mucho aprendizaje. Enhorabuena. Gracias, Guillermo. Muy amable. Muy bien, muchas gracias a Guillermo por los comentarios y también a Carlos Alberto por compartirnos el proceso de investigación que está haciendo. Bastante interesante. Continuamos, por favor, entonces con la presentación de Gislene Diana Martins y Saulo Silva Martín. Gislene es magíster en contabilidad y finanzas de la Universidad Federal de Paraná en Brasil y Saulo Silva Lima Filho es magíster en contabilidad y finanzas también de la misma universidad, de la Universidad Federal de Paraná en Brasil. También está participando en esta investigación el señor Blenio César Severo Peise, profesor permanente del programa de posgrado en contabilidad de la Universidad de Paraná. Le doy la palabra entonces a Gisele o a como tengan previsto iniciar la presentación. Les recuerdo que tenemos 10 minutos para su intervención. Adelante. Gracias, profesor.
Obrigada pela apresentação. Então, este artigo, ele foi fruto de uma das disciplinas que eu realizei no mestrado, tá? E o título ficou A Atuação dos Tribunais de Contas Frente às Coalizões Partidárias sob a Lente dos Ciclos Políticos. Então, a gente queria verificar, né, se o partido político no poder influenciaria os pareceres emitidos pelos tribunais de contas. Essa é a ideia geral do trabalho. Então, contextualizando o tema, né, o sistema político brasileiro ele é complexo, né, muitas decisões refletem interesses oportunistas dos gestores públicos, né? Então, uma das formas de estar verificando esse comportamento oportunista dos políticos é por meio dos pareceres prévios emitidos pelos tribunais de contas. Então, a questão da pesquisa ficou o seguinte: de que forma os pareceres emitidos pelos tribunais de contas podem ser associados às coalizões partidárias entre ciclos políticos no poder? E a justificativa é que não tem muitos estudos envolvendo que fizeram essa relação, né? E a importância também de demonstrar os principais apontamentos emitidos pelos tribunais de conta dos estados brasileiros, né? Tendo em vista a contribuir com maior entendimento da realidade da administração pública e o controle social dos cidadãos. E sobre o aspecto prático, também é interessante demonstrar a relação dos ciclos com os pareceres prévios emitidos, conforme a coalizão dominante no poder. A plataforma teórica, né, versou por alguns aspectos, entre eles a accountability no setor público. A accountability, né, ela se refere a alguns conceitos que convergem, né, para o termo accountability. Por exemplo, a integridade, transparência, a prestação de contas, bem como a responsabilização dos atos dos gestores públicos. Então, dessa forma, né, um dos instrumentos que possibilita o exercício da accountability no setor público é a atuação dos tribunais de contas por meio dos pareceres prévios. E os tribunais de contas, eles são instituições, né, que fundamentais no sistema político brasileiro, que auxiliam ali na aplicação e na fiscalização dos recursos públicos, né, e, consequentemente, o combate à corrupção, né, garantindo, então, a proteção dos direitos dos cidadãos. E a teoria dos ciclos políticos, ela permeia três abordagens, certo? A primeira é de Nohaus, 1975, abordagem oportunista, né, ciclo político oportunista. Nessa abordagem, os políticos estimulam a demanda agregada, né, durante as eleições, de modo a impulsionar o crescimento e reduzir o desemprego. Passou as eleições, foram eleitos, eles interrompem essa política expansionista. A outra abordagem é dos ciclos políticos orçamentários, abordagem de Rogoff e Siebert, de 88. Os políticos, nessa abordagem, eles tendem a se engajar numa política fiscal expansionista, reduzindo os impostos, né, com vistas aí a ganhar votos e se manterem ou entrarem no poder. E a perspectiva partidária dos ciclos considera diferentes atuações, né, conforme o partido político no poder, se é de esquerda ou de direita. Então, conforme a coalizão dominante no poder, vai alterar as políticas adotadas. E foi essa a perspectiva que nós utilizamos no trabalho, a perspectiva partidária dos ciclos. Lembrando que o sistema partidário brasileiro, ele tem inúmeros partidos, porém são poucos os partidos representativos no Brasil. E se divide basicamente no eixo direita e esquerda, né? E os partidos se concentram, né, nessas duas coalizões, basicamente. Até o Carreirão, ali em 2006, ele fez um estudo, né, e ele chegou à conclusão que as coalizões governamentais também, basicamente, se dividem nesses dois eixos. Quanto à metodologia do estudo, os dados foram os pareceres prévios emitidos pelos tribunais de contas brasileiros, certo?
no período de 95 a 2018, ou seja, 24 anos, perfazendo 6 ciclos eleitorais completos, porque cada mandato eleitoral no Brasil tem um período de 4 anos. E os partidos, as coalizões foram divididas em direita e esquerda, em casos de alternância no poder, né, em caso de impeachment, ou no caso que o vice assumiu o poder, nós categorizamos como D e E, né? E os pareceres, eles foram categorizados como aprovado sem ressalva nenhuma, aprovado com ressalvas, né, com observações que precisam ser melhoradas, ou reprovados. E foram 672 observações no total ao longo desses 24 anos, em todos os estados brasileiros, certo? Nesses 24 anos. E os resultados da estatística descritiva, a gente pode perceber que a maioria dos partidos no Brasil são de direita, né? Vejam, 452 em comparação a 216 de esquerda, porém, há um aumento gradual dos partidos de esquerda no poder, né? Principalmente nos ciclos mais recentes. Quanto aos pareceres, a maioria é parecer com ressalva, tá? Ou seja, tem alguma observação que precisa ser melhorada nas contas públicas. E também muitos pareceres não foram divulgados. Só que os pareceres não divulgados também tá havendo uma diminuição ao longo dos ciclos políticos, certo? E pareceres reprovados e sem ressalva não foram representativos, um número muito pequeno aqui na amostra. Lembrando que das classificações dos pareceres, né, além dos não divulgados, a maioria é com ressalva, conforme nós vimos, tanto nos partidos de direita quanto de esquerda no poder. Em relação ao teste do Q quadrado, a gente verifica ali que há uma associação entre os conceitos ciclo-parecer e ciclo-coalizão. O teste Q quadrado, ele verifica a independência das variáveis. Então, se o valor é pequeno, as variáveis são independentes. E aqui, no caso, coalizão versus parecer, como o valor foi pequeno, a gente verifica que eles não estão associados. Ou seja, a atuação do Tribunal de Contas, ela é independente dos ciclos políticos no poder, o que é um achado importante, né, para a administração pública. Ou seja, a atuação vem se mantendo de forma técnica, não tem essa influência do partido. E aqui na análise de correspondência múltipla, nós confirmamos, né, os achados, a intersecção, principalmente ali nos ciclos 2 até o ciclo 5. O ciclo 1 e o ciclo 6 não apresentam associação nenhuma, nem pareceres reprovados, como a gente viu na amostra, né, um número bem pequeno. E também, no caso de mudança de coalizão, também não foi representativo, certo? E as intersecções aqui, elas se concentram no espaço amostral. Como consideração final, nós vimos que há um predomínio de coalizões de direita no Brasil, ao longo dos 6 ciclos, porém, um aumento dos partidos de esquerda nos ciclos mais recentes. Houve um aumento dos pareceres sem ressalvas na coalizão de esquerda no poder, nos ciclos 3 e 4, denotando, então, que a contabilidade mostra que ainda de forma sutil diferenciada, né, em relação ao partido político, de forma bem sutil, né, estatisticamente a gente não conseguiu verificar, mas ali na análise descritiva teve essa diferença sutil, né, do partido de esquerda no ciclo 3 e 4. De maneira geral, nos demais ciclos, não, a gente não observou, né, distinções nos pareceres emitidos quanto às coalizões no poder, né, o que indica a imparcialidade na emissão dos pareceres prévios pelos tribunais de contas, e esse indício aí indica uma autonomia, né, independência dos tribunais de contas em relação aos arranjos políticos em vigor, né. E, no caso, aí na emissão dos pareceres prévios, vem se mantendo, então, de forma técnica, né, segundo os nossos achados. E algumas limitações do estudo é que nós utilizamos só a perspectiva partidária, né, dos partidos,
ali dos ciclos políticos. Então, a sugestão que a gente promove aí para novos estudos é utilizar as outras duas perspectivas também, né? A perspectiva oportunista, né, de aumento da demanda agregada em época pré-eleitoral, e a perspectiva orçamentária ali de redução de impostos também no período pré-eleitoral, visando aí as eleições. Ou até mesmo, né, as três perspectivas ao mesmo tempo seriam um estudo bem interessante para futuras pesquisas. Então, algumas referências utilizadas. E era isso, pessoal. Agradeço aí os ouvintes, a audiência e a paciência. Muitas graças. Muy bien, obrigado. Muchas gracias a Lislene. Por favor, entonces quiero validar, de acuerdo con los registros que tengo, la persona a cargo o las personas a cargo de los comentarios, debería ser Carolina Reyes Bastidas y José Luis Villarreal. ¿Es adecuada esa información? ¿Me quieren confirmar, por favor, cualquiera de las dos personas? Muy buenas tardes, profesor Néstor, y a nuestra conferencista. No nos corresponde la evaluación de este trabajo. Tenemos otro sobre el tema de riesgos. Muy amables. Me corresponde a mí. Adelante, profesor Carlos Alberto. Muchas gracias. Okay. En primer lugar, felicitar a Diana por especialmente a los demás compañeros. Excelente intervención, algunos comentarios generales. Me parece un tema muy interesante porque es un tema disciplinario y yo soy muy propenso a pensar que los temas interdisciplinarios, de que es bastante cualquier disciplina mental, es un tema propiamente de rendición de cuentas, pero lo estamos enriqueciendo con de ciencia política y filosofía política. Entonces me parece que eso le va dando mucha solidez a cualquier punto de vista que uno quiera analizar desde cualquier disciplina específicamente. Es un tema que habla de cumplimiento, de cuentas, y me parece muy interesante porque habla propiamente de un tema ético, que es un tema que desde la categoría, a pesar de que es muy importante, lo vamos relegando por el tema que le tenemos, un tema propiamente de filosofía moral, la ética, obviamente es parte de la filosofía moral, y yo creo que es algo que ir superando y que debemos ir metiendo los cabezas, y obviamente más de la mano a otros profesionales que van a hacer trabajo realmente interdisciplinario. Discúlpeme, lo interrumpo. Lo que pasa es que el sonido no está muy bien. Si pudiera, por favor, revisarlo. ¿Es tan amable, Carlos Alberto? Ah, ok. ¿Me escuchan ahí mejor o no? Sí, Carlos, te escuchamos sí. Mejor. Háblale sí, despacio mejor. Para que te entienda, háblale despacio. Ok. Entonces, lo que te estaba diciendo, Gislene, es que es un tema que me parece muy interesante porque es interdisciplinar. O más de la filosofía política o de la ciencia política, pero a su vez estás tomando temas de aseguramiento de la información, de auditoría, de rendición de cuentas. Y tomas un tema, tangencialmente el tema de la ética, pues cómo lo está relacionando con los políticos y por tanto también algo de corrupción. Y estaba diciendo que esos temas hay que seguirlos potenciando, no solo desde el punto de vista contable, sino tomar de la mano otros profesionales que nos puedan enriquecer los estudios. Creo que es una cosa muy importante que estás haciendo ahí, que es mezclar los dos, varias disciplinas. Dependiendo de lo que estén pensando con el texto, yo recomendaría lo siguiente. Están pensando una publicación científica, en un artículo, recomendaría, en primer lugar, separar el análisis de los resultados de la discusión. Por lo menos que quede más, no tanto a nivel de título, sino como que sean claramente diferenciados. ¿Por qué? Porque los resultados son una fotografía de lo que hallaron, mientras que la discusión es un
base en eso que hallaron, cómo es importante eso para la disciplina y para futuras investigaciones. Me parecería que sería lo único que yo quería para comentarles. Y de pronto, si están pensando en una publicación de los científicos, hacer una pesquisa un poco más amplia de fuentes internacionales en bases de datos, porque yo hice una revisión rápida en bases de datos y hay textos muy buenos de ciclos políticos que podrían darle mucha más relevancia. Y las limitaciones que ya tú resaltaste en el texto, que son pues evidentes y que le dan al lector la idea que solamente lo están tomando desde esa perspectiva. Pero reitero, es un texto muy interesante porque es interdisciplinario y yo tengo una tentación muy grande por las cosas interdisciplinarias. Muchas gracias por tu intervención y felicitaciones. Gracias también. Muy bien, muchas gracias. Con el ánimo de, para las personas que si de pronto tienen alguna inquietud, alguna pregunta, al final de las sesiones, creo que vamos a tener un espacio para las preguntas o inquietudes, ya sea a cualquiera de los panelistas o de las personas que están presentando, una más con el propósito de guardar la secuencia en términos de tiempo y poder que todos tengamos un espacio adecuado. Muchas gracias a Gislene. Probablemente más adelante alguno de los participantes, de los que están participando de esta sesión, podría tener una inquietud o algún comentario o alguna pregunta para usted. Muchas gracias. De manera seguida, dar la bienvenida a Guillermo David Palacín Bosa, quien nos va a presentar junto con Deyanira Bernal Domínguez el tema de gestión del riesgo empresarial en pymes de Europa, Asia y Latinoamérica, una revisión sistemática. Guillermo David es magíster de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Federal de Lluís de Fora, y Deyanira Bernal Domínguez es doctora de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bienvenidos a este congreso y adelante, por favor, con el tema anunciado. Muchísimas gracias, Néstor. Agradezco. No sé si mi presentación está ahí. Si la pudiera colocar, por favor. Deme un minuto, por favor. Ya pedimos la ayuda a la persona de apoyo. Gracias. La persona de apoyo que está en esta sala nos confirma, por favor, si tiene disponible la presentación del señor Guillermo David o si de pronto Guillermo David la tiene también para que, por favor, la comparta. Buenos días. No, señor. No tengo la presentación. No me la compartieron. De pronto, si la tiene Guillermo David, la podemos compartir o proyectar. Discúlpeme. Yo la comparto, no se preocupe, gracias. Muchas gracias, adelante.
Si se visualiza la presentación, por favor. Sí, sí se ve. Sí. Sí, señor. Ahí está, perfecto. Solamente que la proyectes. Oh, ya, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Perfecto, ahora sí. Pues bueno, el tema que hoy vengo a platicar con ustedes tiene que ver con la gestión del riesgo empresarial en pymes de Europa, Asia y Latinoamérica. Consiste en una revisión sistemática de la literatura, efectivamente. Y pues bueno, quiero comenzar platicando un poco sobre las pequeñas y medianas empresas, destacando efectivamente que son, pues más allá de unidades de negocio, son actores de cohesión social que mucho abonan específicamente al crecimiento económico y al Producto Interno Bruto de un país, ¿no? Sin embargo, siempre las pymes, y en específico aquellas de tipo familiar, han adolecido de ciertos problemas específicamente porque pues, llevan a cabo una deficiente gestión empresarial, casi siempre carecen de un capital humano cualificado y existe una cultura inadecuada de la gestión del riesgo. En ese sentido, esas organizaciones enfrentan una resistencia fuerte a los procesos de profesionalización y casi siempre la toma de decisiones que se da es muy intuitiva, por lo que siempre, como no tienen un adecuado control interno, no tienen una evaluación objetiva sobre el desempeño financiero que tienen y pues casi siempre el crecimiento se da según lo que resulta y no efectivamente con base en lo planificado. Esto específicamente suele convertirse en problemas que desafían el crecimiento y la sostenibilidad de esas organizaciones. Pero si somos un poco más críticos frente a esos problemas que hoy enfrentan las pymes, podemos decir, de acuerdo a algunos académicos del área de los negocios, que las pymes se enfrentan efectivamente a una vulnerabilidad organizativa que es muy plural. Y pues esto se debe precisamente por la multiplicidad de riesgos que asumen en las prácticas de gestión intuitiva que normalmente llevan a cabo, ¿no? Efectivamente, la gestión es un aspecto fundamental que se debe considerar en esas organizaciones para poder garantizar la continuidad en el ecosistema empresarial. Para ello, pues, existe un nuevo enfoque que es el Enterprise Risk Management, un enfoque que visa la gestión de los riesgos empresariales bajo un enfoque que es holístico, que es integral y que efectivamente se define como un conjunto de procedimientos y recursos que están adaptados a las características de una organización para efectivamente mantener esos riesgos a un nivel aceptable, ¿no? La gestión del riesgo empresarial constituye sin duda una fuente potencial para crear ventajas competitivas sostenibles en las organizaciones y sin duda es un proceso que llama a que se superen desafíos de carácter cultural, principalmente la resistencia que prima en esas organizaciones para poder crear una cultura de gestión de riesgos empresariales, ¿no? En ese sentido, esa problemática y dada la relevancia que tienen las organizaciones, específicamente pequeñas y medianas, en el ámbito latinoamericano, específicamente en Europa y en Asia, porque en casi todos los países del mundo constituyen la columna vertebral de las economías, esta investigación cuestiona cómo se está llevando a cabo la gestión del riesgo empresarial en esas pymes de Europa, Asia y América Latina, entendiendo que debe ser un proceso casi que obligatorio, dadas las situaciones actuales que están enfrentándose estas organizaciones. Y por eso el objetivo efectivamente de esa investigación es analizar cómo se está llevando a cabo esa gestión del riesgo empresarial en esas pymes. Para ello efectivamente se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura con base en los principios de Tranfield. Esto implicó el desarrollo de tres etapas. La primera etapa tiene que ver con la planificación del estudio, es decir, existió una motivación para la revisión de la literatura. Esta revisión estuvo impulsada también por mis estudios de posgrado, efectivamente, y por conocer de manera muy específica cómo esas organizaciones pequeñas y medianas llevan a cabo la gestión del riesgo empresarial, ¿no? Teniendo en cuenta que se habían hecho algunas publicaciones de libros muy interesantes de cómo venía avanzando este nuevo paradigma del Enterprise Risk Management para las pequeñas y medianas empresas. Seguidamente se dio paso a la definición y el ajuste de la pregunta de investigación que fue mencionada hace un momento.
se establecieron los criterios de selección de los artículos, que fue un paso bastante complejo, más adelante vamos a conocerlo. Se definieron algunas categorías temáticas para el análisis de contenido, que en definitiva son emergentes, son categorías de análisis que no han sido propuestas en otros estudios, y es una parte muy importante de esa investigación. La segunda etapa consistió en una revisión de la búsqueda. Para ello, pues, se establecieron unos términos de búsqueda, una estrategia que fue replicada también con base a un estudio de literatura que se había dado con anterioridad. Se aplicaron los criterios de selección, efectivamente. Se dio un filtro preliminar de esas publicaciones que fueron encontradas en las bases de datos seleccionadas para esa revisión sistemática. Y, pues, esa revisión se extendió sobre el resumen, el título y palabras claves, y se dieron algunas inclusiones de investigaciones posteriores de esos mismos autores que son referencia en el tema, ¿no? Que son autoridad científica en el tema. La tercera etapa, pues, consistió en un análisis. Para ello, pues, se organizaron los artículos mediante el gestor bibliográfico de Mendeley. Se hizo la importación al software NVivo y, pues, se hizo el análisis de los artículos seleccionados en función de las categorías temáticas que habían sido previamente definidas. Esa investigación, pues, consideró tipos de estudios de carácter empírico, de revisión de literatura y teóricos conceptuales, porque es un tema que es emergente, está en una fase que es exploratoria, y pues dejar de lado alguno de esto implicaba también no considerar literatura relevante. Los años de publicación que fueron considerados fueron entre el año 2015 y 2019. El idioma de los artículos que se consideraron fueron inglés, español, portugués, lituano y francés. Y el impacto de la revista fue uno de los criterios más complejos porque se estaba hablando de tres continentes diferentes y pues ahí se hizo en función del continente. Las bases de datos que fueron consideradas para esa investigación fueron Scopus, Emerald, Elsevier, Science Direct, Web of Knowledge y Google Scholar. Y pues el área específico fue Business Management and Accounting. Y la primera categoría temática de esa investigación tiene que ver con la realidad que las pymes pues tienen frente a la gestión del riesgo empresarial. Encontramos efectivamente en Europa que esas organizaciones no gestionan los riesgos de una manera sistemática, sino que lo hacen de una manera muy al azar, intuitiva, informalmente. Casi siempre eso se debe a que los empresarios subestiman los riesgos y es una situación que nos aleja mucho del contexto asiático y latinoamericano. Y pues casi siempre operan con mucha incertidumbre, por lo menos en el caso de Asia se encuentra que rara vez los riesgos empresariales también son gestionados y eso se debe también a la falta de conocimiento que muchas veces tienen los líderes empresariales y también a la disponibilidad de recursos que demandan esos procesos de gestión formales dentro de las organizaciones, ¿no? Sin embargo, en el caso de Asia, los estudios que fueron encontrados y que realmente son pocos, no nos ha avanzado mucho en el tema de pymes y gestión de riesgo empresarial, y son una de las áreas de oportunidad que hay, existe algo muy importante y tiene que ver con la lógica familiar. Efectivamente, tiende a convertirse en una limitación para llevar a cabo procesos de gestión de riesgo formales, y eso es natural, obviamente, porque en las empresas de tipo familiar hay un solapamiento de roles, pues vaya por la presencia de los dos sistemas de manera simultánea, la familia y la empresa, y eso da lugar a una multiplicidad de riesgos, porque casi siempre el fundador, casi siempre quien está al frente del negocio, interfiere de manera constante en muchos procesos, ¿no? Y en el caso de Latinoamérica, pues la realidad es que los líderes empresariales perciben que esos procesos de gestión de riesgos empresariales son procesos caros que imprimen mucha burocracia a la organización. Y tal vez esto se deba a cuestiones culturales también, precisamente, han estado siempre muy presentes aquí en nuestro continente, ¿no? Y las decisiones suelen tomarse bajo un alto grado de incertidumbre, dando lugar a una multiplicidad de riesgos empresariales que no son debidamente gestionados, ¿no? Hay que entender también aquí que cuando hablamos de gestión de riesgo empresarial, lo podemos ver como una ventaja competitiva, efectivamente trae beneficios para las organizaciones, porque en primera instancia va a facilitar ese logro de los objetivos de estas para poder responder mejor a esas interrupciones y puede constituir un factor de éxito en el negocio. Además, cuando nosotros hablamos de los procesos de gestión de riesgos, va a permitir aumentar la eficiencia en los procesos y pues por ende va a mejorar el desempeño empresarial, que de hecho aquí es donde existe la mayor
literatura que confirma esto, específicamente en el área de rentabilidad y estabilidad financiera, ¿no? Y finalmente, pues dentro de los beneficios se destacan que va a facilitar operar en un ambiente de certidumbre, que va a permitir a la empresa ganar reputación y va a constituir una práctica empresarial que apoya el desarrollo, el crecimiento y la mejora continua de la organización. Para llevar a cabo esos procesos de gestión, se identificó en la literatura que existen tres pasos fundamentales, prácticamente generales, consiste en la identificación, en la evaluación y el análisis. Propiamente la identificación, las herramientas que comúnmente utilizan las pymes son el análisis FODAS, el modelo PESTEL y las cinco fuerzas de Porter. Para llevar a cabo la evaluación, pues determinan métricas para conocer la probabilidad de impacto. Hay métricas cuantitativas, hay métricas cualitativas y eso va a depender primero del grado de madurez que tiene la gestión de riesgo dentro de la organización y segundo también del capital humano cualificado con que cuente esta pyme, ¿no? Y para el análisis, efectivamente, existen métodos cualitativos y cuantitativos. Algunos autores exponen por lo menos la matriz 3x3, el análisis de causa de decisión, y que son algunas de las herramientas que son, pues, utilizadas en esas organizaciones. Y en los enfoques que están predominando en Europa, Asia y Latinoamérica, coinciden efectivamente que son la ISO 31000, el COSO Enterprise Risk Management, y algunas propuestas alternativas que emplean últimamente la inteligencia artificial y procesos sistemáticos que fueron recientemente publicados en el año 2019, que también vienen a aportar a esta área del conocimiento, ¿no? La siguiente categoría temática fue la concepción teórica del riesgo empresarial, donde se concluye que es una parte inevitable de los negocios, pero es una parte importante también de las actividades claves. Y aquí vale la pena destacar que hay una concepción positiva y hay unos que la conciben como una parte negativa, como algo que genera desventajas en la organización. Entonces, predomina todavía esa discusión en la literatura científica. Aún no hay claridad de cuál es la concepción teórica del riesgo empresarial, ¿no? Y una de las principales contribuciones de esa investigación, pues, era delinear algunas futuras líneas para que sea abordada por estudiantes de maestría, de doctorado y por otros académicos del área. Para ello, se invita, pues, a diseñar herramientas para la gestión del riesgo comercial que permita a las pymes mejorar la competitividad, proponer marcos dinámicos que permitan también valorar los riesgos empresariales. Existe ese gap todavía ahí en la literatura científica y sería interesante también que se construyan los índices para poder evaluar ese grado de madurez en las organizaciones. Aún hay carencia de eso en la literatura científica. Sería importante también evaluar esa relación entre las fases del proceso de gestión de riesgo y la estrategia comercial que desarrollan algunas organizaciones, entendiendo que el nuevo enfoque le apunta mucho a la estrategia corporativa. Y pues también examinar la forma en que los enfoques típicos de Enterprise Risk Management pueden adaptarse a las pymes familiares. Y eso pues va a constituir unas investigaciones muy ricas que pueden venir a abonar mucho al campo del Enterprise Risk Management, ¿no? Y en las consideraciones finales, pues se puede decir que la comunidad científica en los tres continentes ha venido demostrando un mayor interés por los estudios relacionados en esta área y pues también que la gestión del riesgo empresarial pues reduce propiamente esa incertidumbre en la gestión empresarial, es decir, constituye una práctica que apoya el desarrollo, el crecimiento y la mejora continua de la organización y pues que las pymes en definitiva, no están llevando a cabo una adecuada gestión de riesgo empresarial como se espera, como se ha estructurado en los marcos COSO e ISO, pero pues que estas utilizan esos marcos de manera voluntaria, no existe una obligatoriedad y tal vez eso pueda explicar esa situación, ¿no? Dentro de las limitaciones, pues la no posibilidad de generalizar los resultados a todas las pymes y así fue llevado a cabo esa investigación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación al señor Guillermo David. De alguna manera, más bien por default, seguramente que le corresponde al señor José Luis Villarreal y a la señora Carolina Reyes hacer los comentarios. Por favor, si a bien tiene, prender su cámara y abrir su micrófono. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Felicitamos a Guillermo David y Deyanira por este importante trabajo. Efectivamente, analizar el riesgo empresarial y vincularlo con las pymes es algo interesante para el desarrollo, para mejorar la competitividad.
Y nos llamó mucho la atención ese enfoque que ustedes tuvieron de trabajar a nivel de tres continentes en la revisión de la literatura, tanto de Europa, Asia y Latinoamérica. El objetivo del estudio fue analizar la gestión de riesgos. Consideramos nosotros que es muy importante empezar a desarrollar esa profesionalización administrativa en las pymes. La metodología apropiada a través de una revisión detallada y sistemática de artículos científicos en el periodo 2015 a 2019. Analizar el tema de riesgos en pymes cada vez se torna una necesidad latente para que éstas optimicen su gestión. Al tiempo, como lo sabemos, en particular en América Latina, la mayoría de nuestras empresas son pymes e inclusive famiempresas y requieren poder competir con estrategias en un mercado altamente complejo y competitivo. También identificamos que es necesario reeducar a los administrativos porque existe una resistencia muchas veces frente a la planeación, al control interno y la gestión y resultados administrativos. Consideramos importante que en ese análisis preliminar que han hecho en esa revisión de la literatura, una sugerencia con todo respeto es el identificar que los resultados y las categorías que plantearon lo hagan por continente, porque consideramos que si bien es cierto hay factores que son comunes, el nivel cultural administrativo, el nivel tecnológico y de desarrollo empresarial probablemente tenga diferencias en Europa, en Asia y por supuesto su impacto para América Latina. Nuevamente consideramos con la profesora Carolina felicitarlos al grupo que acaba de presentar su exposición y su trabajo académico, tanto a Guillermo como a Deyanira. Muy amables. Muchísimas gracias, Magíster. Realmente son muy valiosos sus comentarios. Yo creo que exactamente esa indicación la pensamos mucho y yo creo que ahí es donde va a estar la riqueza de ese artículo. Pero desafortunadamente en el caso de Asia no hay mucha investigación realizada. Pero el objetivo del artículo era seguir la misma estructura así como se planteó en la categoría de la realidad frente a las pymes. En las demás categorías presentarlo por continente. Pero muchísimas gracias por sus recomendaciones y son muy, muy valiosas para poder llevar esto a una publicación de alto impacto. Gracias. Agradezco sus comentarios. Con mucho gusto, muy amables. Muy bien, muchas gracias a los presentadores y a los comentaristas también con referencia al trabajo elaborado. Continuamos entonces con el siguiente y último tema que tenemos por presentar. El tema es gobierno corporativo frente a la endemia COVID-19, una aproximación documental. Está a cargo de Carolina Reyes Bastidas, quien es magíster en administración de la Universidad Mariana, el señor José Luis Villarreal, quien es magíster en gestión empresarial de la Universidad Mariana también. Les recuerdo que tenemos un tiempo estimado para su presentación de 10 minutos. Bienvenidos, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Un cordial saludo. Buenas tardes. Bueno, nuestra ponencia se titula Gobierno Corporativo frente a la pandemia COVID-19, una aproximación documental. Es elaborada por los docentes Carolina Reyes y José Luis Villarreal de la Universidad Mariana en la ciudad de San Juan de Pasto.
El objetivo de nuestra ponencia es analizar el papel del gobierno corporativo frente a la crisis generada por la pandemia COVID-19. Actualmente, los países deben hacer frente a uno de los desafíos más importantes de los últimos tiempos, una pandemia que ha llevado a la humanidad a entrar en cuarentena obligatoria y ha generado consecuencias importantes para la economía, donde las organizaciones tendrán que tomar un papel relevante para apoyar a la reactivación económica y velar por los intereses de todos los grupos de interés de las mismas organizaciones. Analizando un poco el contexto, principalmente en lo que concierne a América Latina y a Colombia, las empresas más afectadas son empresas micro, pequeñas, medianas, y el impacto va a ser diferente dependiendo del sector económico. Los sectores más golpeados con la crisis han sido los sectores de comercio, restaurantes, turismos, empresas que pertenecen a la economía naranja, que también tienen, estos sectores tienen muchas empresas micro, pequeñas, que como lo mencioné anteriormente, han sido fuertemente afectadas. En el tema de economía, en la anterior semana el DANE informó que la economía cayó al 9% en el último trimestre. Con esto ya serían dos trimestres en escenarios negativos, lo que indica que podemos entrar en un periodo de recesión. Si bien es un tema que todavía está analizándose por economistas y analistas locales, sí hay que tener en cuenta que también entre abril y junio el descenso había sido ya del 15,8%. En el tema de informalidad, según el DANE, la tasa se ubica en el 46,2 para el último trimestre. Las tasas de desempleo se ubicó en junio del 2020 en 19,8, cifra superior al 9,4 registrado en el mismo mes del año inmediatamente anterior. Si bien es un problema coyuntural derivado de las medidas de confinamiento, se puede consolidar como un problema estructural, ya que muchas empresas van a querer seguir operando desde el teletrabajo, trabajo en casa, puestos de trabajo pueden ser mediados o reemplazados por tecnología a fin de administrar sus ingresos y gestionar su capital de trabajo. Las ventas externas del grupo de petróleos, productos e industrias extractivas cayeron en un 70,10% de los niveles más bajos por lo menos en 2 años. También la guerra de precios declarada por Arabia Saudita llevó al petróleo referencia Brent a niveles de $18,32 por barril. Recordemos que Ecopetrol necesita mínimo $30 por barril para ser rentable su actividad petrolera. Algunos de los problemas más importantes que han vivido las empresas, consecuencia de la pandemia, son la disminución en las ventas, pérdida de clientes, dificultades para recuperar cartera y problemas con el capital de trabajo. Y por tanto es aquí importante el papel que toma el gobierno corporativo. En estos momentos se necesita del liderazgo de los dirigentes, del equipo de trabajo, de los colaboradores que puedan generar confianza a través de información transparente. El modelo de gestión, tanto la dirección como los entes de control deben aplicar estrategias para la continuidad del negocio e iniciar un plan de gestión de riesgos a fin de administrar una crisis de este calibre. Para la buena aplicación de estos planes se requiere contar con una buena estructura de gobierno corporativo que permita una gestión y un monitoreo adecuado, la misma que debe trabajarse en dos niveles, la dirección, la alta gerencia, y la arquitectura de control o quien realice sus veces en el caso de pequeñas o medianas empresas, información transparente, oportuna, prácticas de gobierno corporativo que permitan mitigar o eliminar problemas de gobernanza, prevención de fraude dirigida a todos los grupos de interés internos, externos, siempre con enfoque de responsabilidad social empresarial en sus tres dimensiones, social, ambiental, económica y de gobierno corporativo, que si bien son temas que han venido tomando mucha fuerza en los últimos años, hoy en día se hacen mucho más relevantes para atender la postcrisis y la reactivación económica. Hablando de los grupos de interés, las empresas pueden mejorar las alianzas con sus proveedores, invertir en el bienestar de sus empleados, invertir en el bienestar de sus clientes. Hablamos aquí que la estrategia de respuesta debe estar enfocada siempre a priorizar a las personas. Es muy importante aquí hablar de la cultura, tener una mentalidad de cuidar a la fuerza laboral, a las partes interesadas, generar confianza y mantener la reputación. Por tanto, promover un capitalismo responsable que se centre en el ser humano, en el cuidado de la vida, de la salud y no solamente en el mercado.
Se requiere, por tanto, de líderes que comprendan, que asuman estas nuevas realidades y que tomen decisiones orientadas en cuatro categorías importantes que nosotros hemos identificado, que son planeación y gestión de riesgos, relación con grupos de interés, transparencia y revelación de información y continuidad de la empresa. Para este fin, la metodología que hemos realizado se basa en una revisión documental y conceptual del impacto del COVID-19 en las empresas. Epistemológicamente se encuentra dentro del paradigma funcionalista, es de tipo descriptivo y se han estructurado estas cuatro categorías para atender la crisis post-pandemia desde el gobierno corporativo. Bueno, muy bien, muchas gracias y un saludo cordial para todos los participantes. A partir de la revisión documental y el acercamiento a un tema de actualidad y con sus impactos como todos lo conocemos, nosotros hemos identificado la importancia que tiene la fuerza laboral, en particular en las pymes. Estamos hablando desde una región y donde han sido los impactos bastante representativos. Las condiciones que se han generado por la cadena de suministros, ya que ha sido interrumpida por el tema de confinamiento y las restricciones al comercio internacional. Aquí viene un punto fundamental para que desde el gobierno corporativo se analicen las circunstancias que permitan encontrar ese punto de equilibrio. Muy seguramente somos testigos que en nuestras ciudades, en nuestras regiones, los locales continuamente dice se arrienda, es decir, ya no hay el negocio en marcha. Entonces, los directivos de las empresas empezarán a hacer análisis de sus costos, de sus gastos, de sus puntos de equilibrio, de sus capacidades de pago para poder continuar con la empresa en el mercado, siendo uno de estos enfoques desde las NIF para el seguimiento. A su vez, tener en cuenta las disposiciones legales y contractuales, porque el gobierno en Colombia ha establecido una serie de normas que de alguna manera buscan apoyar recursos para las nóminas de las empresas, el tema de aplazamiento de pagos de tributos, bueno, entre otros factores. Y el factor que estamos viviendo hoy por hoy, muchos de nosotros participábamos en congresos de manera presencial. Hoy el tema de la virtualidad es fundamental. Entonces, será necesario que las empresas inviertan en tecnología, avancen cada vez más a través de comercio online y permitan con ello llegar a los clientes potenciales que además son muy reducidos porque su capacidad de compra ha sido minimizada. Entonces, las categorías que nosotros establecimos en esta primera revisión, que más adelante se convertirá en un estudio aplicado en las pymes del suroccidente colombiano, tiene que ver con lo siguiente. Primero, la planeación y gestión de riesgos. Es decir, consideramos fundamental el hecho de realizar planes de mediano y largo plazo y de planeación estratégica que tenga la compañía. Como segundo elemento, y teniendo en cuenta los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, este punto de la relación con los grupos de interés y ojalá vincular una estrategia gana-gana con ellos desde esas dimensiones social, económica y ambiental. La tercera categoría tiene que ver con la transparencia y revelación de la información, dado que en épocas de crisis es probable que algunos directivos estén interesados en maquillar los estados financieros. Entonces, aquí viene un papel importante desde la profesión contable, desde el ejercicio de la auditoría, el revisar esa información y, por supuesto, la ética empresarial que debe liderar el gobierno corporativo, la alta gerencia, las juntas directivas. Y todos estos elementos nos van a llevar a pensar en la continuidad de la empresa en el mercado. Esos serían entonces los temas que nosotros hemos identificado. Por último, ya para la discusión de resultados, encontramos nosotros que debemos enfrentar una nueva normalidad y que esto implica analizar distintos retos, analizar diferentes circunstancias, ¿cierto? De esta manera, entonces, será necesario ir proyectando una mejora progresiva en medio de normas que cambian, en medio de un ambiente enrarecido, complejo, porque si analizamos la situación que está presentándose en Europa por los rebrotes, esto podría presentarse también para América Latina y en particular sus efectos en las regiones.
Entonces, esto coincide con la ponencia anterior que hablaban del tema de riesgos y donde nosotros manifestamos el interés de mejorar el desarrollo empresarial, la gestión empresarial a nivel de la toma de decisiones y tener procesos sólidos, involucrar a las partes interesadas. A su vez, el Consejo de Administración debe estar muy bien informado, asesorado y comprender las variables para que se logre una eficacia de la dirección administrativa. Cuando fuera el caso, pedir asesoramiento. Mire que en nuestro contexto regional, las universidades están acercándose a las pymes para acompañarlos en medio de esta crisis y creo que sobre ese punto vale la pena esa proyección social de las universidades y también de algunas firmas consultoras que, dependiendo de la empresa, requieran ese acompañamiento. A su vez, priorizar intereses tanto de acreedores como del talento humano. Estos entonces son los factores que nosotros, a través de nuestro grupo de investigación, nos ha llevado a pensar y finalmente ese propósito, profesionalizar la gestión empresarial a través de un gobierno corporativo que planee y controle, minimizando riesgos. Fomentar el liderazgo capaz de navegar en océanos inciertos y complejos, considerando esas dimensiones económicas, sociales y ambientales, generando una cultura que permita a la organización recuperar la confianza en épocas de crisis y en dificultades tan grandes como las que se están presentando. Un papel importante del gobierno corporativo es fortalecer y recuperar la confianza para que la empresa continúe en el mercado. Probablemente analizando las situaciones, porque recordemos que en épocas de crisis, mientras unos lloran, otros hacen pañuelos. Entonces, esa reflexión hay que llevarla a nivel de las juntas directivas, a nivel de las pymes, para que también busquen alternativas y oportunidades. Esto significa entonces, finalmente, diseñar estrategias empresariales que impulsen gobiernos corporativos sanos, ágiles y que permitan mitigar estos efectos de la pandemia. Les agradecemos mucho por la atención. Este es el avance de este proyecto de investigación que hemos realizado desde la Universidad Mariana con nuestro grupo Identidad Contable. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su presentación. Sí, muchas gracias a Carolina y a José Luis por la presentación. Por favor, entonces, pedimos la colaboración de Gislene para que nos dé los comentarios sobre el tema y el tema de la investigación, por favor. Sí, buenas tardes. Primeramente, gostaria de parabenizar, felicitaciones, ¿no? Espanhol. Pelo trabalho muito interessante e muito, muito importante também essa temática, né? E como vai ser o futuro das empresas, como elas vão sobreviver, a continuidade das empresas, né? Esse novo normal. E gostaria de parabenizar pelo tema, eu só vou fazer alguns apontamentos para melhorar para a futura publicação, certo? Então, ali na página 5, eles escrevem, né, que a novidade do tema em estúdio são escassos os estudos sobre governo corporativo. Não sei se seria uma justificativa para o estudo, talvez ali reescrever ou melhorar este aspecto, certo? Porque tem bastante estudos de governo corporativo, pelo menos aqui no Brasil, né? No Brasil tem bastante. No início ali da página 6, a partir da revisão documental, lá vocês criaram umas categorias, né? Que é a base do trabalho. Então, seria importante para quem, para o leitor, saber como vocês chegaram a essa categoria, né? Quais autores firmam cada uma dessas categorias, por exemplo, planejamento e gestão de riscos, né? Qual autor, né, firma esta categoria, né, de governo corporativo? Talvez fazer uma revisão mais sistemática
até onde vocês chegaram nesta categoria seria interessante também. E mais abaixo, as questões de pesquisa. Tá certo? O objetivo, mais abaixo, certo? Analisar o papel do governo corporativo frente às crises geradas pela pandemia a partir das categorias identificadas. Creio que o objeto de estudo são as PYMEs, né? Talvez acrescentar as PYMEs aqui no objetivo e no título, se for analisar apenas as PYMEs, né? As pequenas e médias empresas. E ali na metodologia, revisão documental, sim, porém conceitual é como John Blay, né? Trazer os autores que trazem esses conceitos para justificar a revisão conceitual, trazer alguns dos principais autores que mencionam os conceitos de governo corporativo e os princípios, né? Ou as categorias, né? Justificando, né, o porquê dessas escolhas, dessas categorias. São apontamentos mais técnicos, tá? Para melhorar para publicações. E ali na tablet 1, né, página 10, tem ali os dois autores, o Prado, 2015, e a OCDE, né, 2016, que trata dos princípios de governo corporativo. Talvez trazer outras referências ali, por exemplo, o Ricardo Report, né, de 92, foi um dos primeiros códigos que trataram das boas práticas de governança corporativa, né, de governo corporativo. Talvez inserir ali. E na conclusão, uma das conclusões chegar a 5 estratégias, certo? Uma delas é pedir assessoramento. Daí eu me pergunto, né? Esse assessoramento envolve custos. E nesse contexto de pandemia, não sei se seria viável para as empresas, né, arcar com mais esse custo, tendo em vista que elas visam agora a permanência, né, a continuidade. Daí, o assessoramento é importante, é fundamental, mas não sei se elas vão ter custos para isso. Então, só esta é a dúvida. E, además, era isto. Parabéns pela temática, muito interessante e muito bem escrito. Bastante experiência na escrita, muito, muito bueno de ler. Até para mim, que sou brasileira, gostei bastante. Felicitações, parabéns e boa sorte para a futura publicação. Certo? Graças pela oportunidade de contribuir aqui com a proposta do projeto, né? Gracias. Muchas gracias, profesora Gislene, por sus comentarios. Vamos a tener en cuenta sus valiosos aportes para realizar esa revisión sistemática por autores que permite enfatizar en mayor medida las pequeñas y medianas empresas. Y aquí lo que usted nos mencionaba de la parte de pedir asesoramiento, es muy importante acá que las empresas logren administrar su capital de trabajo, sus ingresos, a fin de poder priorizar los temas que sean más relevantes y las necesidades más urgentes. Aquí muy importante como práctica de gobierno corporativo, en caso de que se requiera pedir el asesoramiento. Hay empresas que de repente le temen al estado de insolvencia, pero puede ser también una estrategia oportuna, y eso se logra cuando podemos tener esos asesoramientos. Entonces, aquí es importante administrar los recursos e identificar esas categorías y esas necesidades de cada organización. Muchas gracias nuevamente, profesora Gislene, por sus comentarios. Seguro de que van a enriquecer nuestra investigación. Gracias, Dani. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, muchas gracias nuevamente a José Luis, a Carolina, a la profesora Gislene por los comentarios. Tenemos
espacio para algunas breves, algunas cortas preguntas, más bien unas dos o tres preguntas máximo. La forma que la podemos hacer es por dos vías. Uno, que a bien tengan escribirlo en el chat y yo me permito hacer leer las preguntas. O si a bien tienen, me lo hacen saber y me indican probablemente abrir su micrófono, que creo que es un poco más rápido y ágil. Si alguna de las preguntas o alguna de las inquietudes, o no necesariamente tienen que ser preguntas, algunos de los comentarios que a bien tengan para cualquiera de los autores con estos temas tan de actualidad y tan interesantes que hemos visto a lo largo de esta sesión de trabajo. Entonces, si bien tienen, por favor, plantear sus inquietudes vía chat o por el micrófono, o si quieren levantar la mano, también lo pueden hacer, por favor. Adelante, Guillermo, David. Gracias. Boa tarde, profesora Gislaine. Muito prazer aí, né? Gostaria também de parabenizar você. Eu gostei muito da sua pesquisa. Só que eu fiquei muito interessado, né? Como que você fica aí a questão da metodologia, né? Eu sou colombiano, né? Aí se você não entender alguma coisa, é só falar para mim. Eu achei interessante, né? Porque você falou aí como umas categorias qualitativas, né? Mas o análise do resultado, ele ficou mais como quantitativo. Eu achei muito interessante isso. Qual foi a metodologia, o cara que você pegou aí para fazer isso? A metodologia foi uma análise documental, foi uma coleta documental, certo? Sim. Foi muito simples a metodologia. Nós identificamos os pareceres, né, emitidos pelos tribunais de contas, né, se eram aprovados, reprovados, ou com ressalva ou sem ressalva, ou reprovados, três categorias de pareceres prévios emitidos pelos tribunais, certo? E a partir dessas categorias nós relacionamos com a coalizão partido político no poder, se era vinculado ao eixo de esquerda ou de direita aqui no Brasil, que nós queríamos achar diferenças, né, da emissão desses pareceres conforme o partido político no poder, né, se tinha diferenças, se o partido era vinculado à esquerda ou à direita no espectro político brasileiro. Basicamente isso. Entendi. Nós daí analisamos seis ciclos políticos, né, a partir de 95, que foi quando entrou o Plano Real no Brasil, até o final da gestão do presidente Temer. Basicamente isso. Muito obrigado, professor Gislaine, né? Gostei muito aí da sua pesquisa, né? Parabéns aí. Eu que agradeço. Quem sabe fazer uns outros estudos junto com outras vertentes dos ciclos políticos, né? Muito legal, seria muito legal. Eu pesquiso também sobre política pública de vítimas do conflito armado na Colômbia, né? Aí poderíamos a gente fazer alguma coisa. Eu gostei muito dessa teoria dos ciclos políticos também, achei bem interessante, né? A gente depois passa aí contato e a gente se fala. Muito obrigado, viu? Em espanhol, né? Buscando a internacionalização aí. Fica tranquilo. Obrigada. Graças. Muy bien, muchas gracias a Guillermo David, a Gislaine por la interacción, por la inquietud planteada, y a Gislaine por los comentarios. Si tienen alguna otra comentario o inquietud, bienvenido, tenemos el espacio de tiempo, por lo menos para una o dos preguntas máximo, o algún comentario que a bien tengan para los autores de cada uno de estos temas. Me lo hacen saber pues levantando la mano o si solamente nos restan 5 minutos básicamente para alguna otra inquietud. Si alguien tiene levantar la mano o abrir su micrófono, por favor, para algún comentario o alguna inquietud.
Bueno, ya que nadie se animó, por mi parte estuve acompañándolos también en el apoyo. Quiero agradecerles a todos, absolutamente todos, por estarnos acompañando en esta sesión. Recordarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, que compartan los momentos que vivieron, sus pantallazos, sus fotografías, para que así podamos llegar a más personas, podamos compartir este congreso con distintas ciudades, países, universidades y demás. Les agradezco infinitamente a todos por sus valiosos conocimientos que nos compartieron en esta sesión y espero que tengan muy buen día. Los esperamos en las siguientes sesiones. Sí, antes de cerrar, gracias a Lady, creo que Hugo quiere hacer una intervención. Sí, buenas tardes para todos. Un gusto escucharlos a todos. Por aquí está la profe Mari con nosotros en este momento. Le reitero la felicitación que ahorita le escribí en el chat por liderar estos espacios. Yo sé que hay un grupo de trabajo muy grande allá que le ayudan. Ya escribí un montón de cosas ahí por el chat. Me alegro mucho de encontrarlos a todos, a Guillermo, de volverlo a ver, que de Barranquilla está dando unas vueltas por América Latina, por México y por Brasil. Me alegra mucho verlo. Con todos que hemos compartido un montón, con mi jefe Carlos Vargas, con José Luis allá en Pasto y su compañera Carolina. Solo quería decirles que disfruto muchísimo esto, que disfruto muchísimo verlos, que uno extraña no poder dar un abrazo y la cercanía física, pero encantado de volverlos a escuchar, de ver cómo van aumentando el rigor de sus trabajos. Les hacía una invitación por el chat para que hagamos más esfuerzos por publicar, que en Colombia en particular nos pasa mucho que escribo muchas cosas que no quedan publicadas en ningún lado y que a veces las revistas son sin cosas muy buenas para publicar. Entonces, que como que unamos esas necesidades de las revistas para el caso de Colombia con lo que escribimos, que muchas de las cosas que escribimos se quedan por ahí perdidas y no las leen después. Quería solamente darles un saludito. Muy bien, Hugo. Muchas gracias.